Un juez de control de garantías dejó en libertad a la ex empleada de Silvestre Angón, a la que se le acusa de ser cómplice en un millonario robo que se llevó a cabo en su residencia en noviembre del 2023. De acuerdo a los argumentos del ente acusador, en videos de cámara de seguridad quedó registrado el momento en que dos hombres ingresaron por la parte trasera de la casa, rompieron una ventana y tuvieron acceso a la habitación principal del lugar, de donde fue robada la suma de 890 millones de pesos en efectivo. Ya, la juez que estaba encargada del caso, digamos que en la medida de aseguramiento dictó que mi mamá tenía que estar intramural, porque era una persona altamente peligrosa para la sociedad, algo que no tuvo cómo sustentarlo verdaderamente, porque ella no se basó en lo que el abogado de defensor le mostró, en lo que la fiscalía también le mostró, sino que ella se basó en que mi mamá era una persona altamente peligrosa para la sociedad. Queremos aclarar eso, que nosotros no hacemos parte de él, nos quieren enlazar y no hacemos, mi mamá no hace parte de ese robo millonario. Entonces es lo que han querido mostrar los medios, simplemente algunas cosas, y no quieren aclarar realmente lo que sucedió. O sea, no quieren mostrar otras cosas que sentimos nosotros que están ocultando a los medios de comunicación, y que de hecho están, digamos, ocultando. Incluso no sé si la fiscalía tiene conocimiento de eso, pero no están siendo mostradas como debe ser. La fiscalía acusó a Orozco Troya por el delito de hurto agravado por la confianza. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación, en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar, o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ, o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.